aniversario, bodas de oro del colegio Hipólito Sánchez. Sí, las actividades son muchísimas, pero yo ruego a los señores exalumnos que se encuentren en los diferentes países del mundo que apoyen, ya no ya con actividades así, con danzas, con de repente con situaciones de repente de orquestas, ¿no? Queremos más bien que nos traigan pizarras inteligentes, que nos traigan computadoras para mejorar la calidad educativa en Cabanacón. Es lo que queremos. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene este colegio? El colegio tiene necesidades, por ejemplo, importante, por ejemplo, escasez de aulas, ¿no? No tenemos aulas. Si los hay, están malogradas. Tenemos también un problema de, ¿cómo se llama?, de un local de cómputo, donde los estudiantes tengan, pues, como ahora se ha ampliado ya el horario de trabajo a 30 horas, entonces necesitamos, pues, que estos estudiantes estén, pues, a la altura de todos los estudiantes de una ciudad. ¿El tema de la biblioteca está correctamente implementada? Ya, la biblioteca es muy escasa, es insuficiente, no se tiene biblioteca. Ahora la biblioteca ya tenemos que empezar ya en una biblioteca virtual. Entonces, para esas cosas es necesario que nuestros hermanos cabanaconinos nos apoyen para mejorar esto.